Hola, ¿qué tal, amigos? Los saludos de CraftMind. Yo en un video, bueno, chicos, en esta ocasión les traigo la actualización de WhatsApp Messenger, que ya es oficial en Play Store. El modo oscuro ya llegó a todos los dispositivos Android. Cabe destacar que la actualización fue subida el 2 de marzo del 2020, o sea, hace como 3 días. Hoy, 5 de marzo, ya lleva un día que se subió la actualización y ya está disponible para todos los dispositivos. Ya tienes que entrar a Play Store, solamente le das a actualizar a la aplicación, ya no necesitas tener beta, ni ser beta tester, ni nada. Ya está disponible en Play Store de manera oficial. Aquí vemos que en las novedades dice, el modo oscuro ya está disponible. Para usarlo ve ajustes, chat, tema y selecciona oscuro. Si usas Android 10, el modo oscuro se habilitará automáticamente cuando lo activas en los ajustes. También el Android pues ya tiene el modo de colocarse el modo oscuro en toda apariencia. Pues esto lo va a habilitar de forma automática, si no puedes entrar a hacer las mismas configuraciones. Vamos a darle aquí a abrir para... no, verificar que está en modo oscuro. Como ven, ya está en modo oscuro, yo ya lo tenía en modo oscuro. Pero vamos a enseñarles cómo activarlo. Aquí WhatsApp ya regresó a su normalidad. Como vemos, ya estamos aquí en lo que serían los chats. Vamos a meternos para verificar que todo está en modo, pues, normal, en modo clarito. Se le puede decir modo verde. El fondo es el predeterminado de WhatsApp. Si nos metemos aquí a lo que serían los emojis, igual tenemos lo mismo, del mismo color. Nos vamos a salir y vamos a verificar que todo está del mismo color. Vamos a meternos a los tres puntitos que tenemos del lado derecho. Le vamos a dar aquí en ajustes. Después nos vamos a dirigir a lo que sería chats. Vamos a presionar eso que sería tema. De aquí lo vamos a cambiar a oscuro si es que no te sale la configuración, o es que no lo puedes activar de manera propia en Android 10 o en una MIUI, en un sistema predeterminado. Ok, le vamos a dar en OK. Pues bien, automáticamente se va a poner en modo oscuro. Vamos a darle hacia atrás, vamos a volver a darle hacia atrás y vamos a ver que nuestro WhatsApp ya cambió a modo oscuro. Vamos a meternos aquí estados, allá más, vemos que todo se cambió a modo oscuro. Y vamos a meternos al mismo chat que teníamos. Como les digo, el fondo predeterminado se cambia a negro. Bueno, esto es como un gris, porque como tal negro es lo que tenemos aquí abajo. Vámonos hacia atrás y como vemos, así se cambia el WhatsApp a modo oscuro. Como vemos, todas las funciones son como para, no sé, ahorro de energía. En este caso, cuando tengas una pantalla AMOLED, cuando es una LCD, pues simplemente se baja un poco el contraste y lo puedes utilizar de manera uniforme sin que te lastimen los ojos o es un poquito más visible. Lo que sí estaría padre es que pusieran el modo negro que está en iOS, el modo oscuro que está en iOS, el Dark Mode, para que se vea súper genial, porque como les digo, un negro puro sería lo que tengo yo aquí abajo y esto se ve como gris, ¿no? O sea, realmente se ve bien, pero le podrían haber hecho negro total, no como el negro que está en YouTube. Como verán, es oscuro, está un poquito opaco como este, se ve gris. Pero pues sin nada más que decir, aquí ya está, por fin, WhatsApp modo oscuro para todos los Android, disponible en Play Store, totalmente gratis. Tendrán el link en la descripción si lo quieren descargar. Y pues nada, espero que les haya gustado, que les haya servido. Dejen su like si les gustó, pásense por mis redes sociales, comenten si es que ya lo tenían o es que ya lo sabían. Y si no, pues obviamente descárguenla. Y nos vemos en la próxima ocasión. Te me cuidas, te me portas bien. Yo soy de CraftMind. Yo, bye, bye, bye. Bye, nos vemos. Adiós. WhatsApp negro, por fin ya disponible. Nos vemos. Adiós.